Hola niños y niñas, ¿cómo están? Esta actividad está principalmente dirigida a los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado, aunque todos son bienvenidos. Espero que estén muy bien, ya saben, tomando las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Tengan a mano su cuaderno y un lápiz para hacer algunas anotaciones. Hoy aprenderemos el significado de tres palabras nuevas. Espero que se las aprendan para que puedan utilizarlas al momento de hablar o escribir. Las palabras son civilización, antepasados y descendientes. Empecemos por el significado de la palabra civilización. La civilización es el conjunto de costumbres, ideas, cultura y creencias de un grupo de personas. ¿Quieren anotar? La definición estará en pantalla por un momento más para que puedan anotar. Una parte del texto que leímos esta semana decía: la gran civilización de los mayas comenzó a desaparecer entre finales del siglo VII y el IX. Vemos que la palabra civilización hace referencia a los mayas, ya que ellos eran un grupo de personas que compartían las mismas creencias y costumbres. Sigamos con el significado de la siguiente palabra, antepasados. Para entenderlo mejor, veamos la siguiente oración. Los mayas son nuestros antepasados. Esto significa que nosotros venimos de personas que vivieron hace mucho tiempo y por lo tanto, ellos son nuestros antepasados. Ahora aprendamos el significado de nuestra tercera y última palabra y es descendientes. Descendiente es alguien que proviene de otra persona. Por ejemplo, ustedes son los descendientes de su papá y su mamá, porque provienen de ellos, así como su papá y su mamá son los descendientes de sus abuelos y abuelas. La palabra descendientes y antepasados están muy relacionadas, ya que un antepasado es alguien que vivió antes y de quienes descienden sus hijos, sus nietos y bisnietos. El anciano es el antepasado del niño y el niño es el descendiente del anciano. Recordemos el significado de cada una de las palabras que aprendimos hoy. La primera palabra fue civilización. Es el conjunto de costumbres, ideas, cultura y creencias de un grupo de personas. Después aprendimos el significado de la palabra antepasados. Son nuestros orígenes o personas de las cuales provenimos. Y por último tenemos descendientes, alguien que proviene de otra persona. Ahora les dejo una tarea. Escriban dos oraciones en donde utilicen cada una de las palabras que aprendimos hoy. En total escribirán 6 oraciones, 2 con cada palabra. No olviden compartir esas oraciones con su profesor o profesora. Eso es todo por hoy. Recuerden ser responsables y cuídense mucho. Y recuerda, niño o niña, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.